¡Wow! 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 ¿Sabías que Japón mantuvo en funcionamiento una estación de tren en un pequeño pueblo para permitir que una sola joven viaje a la escuela? El tren solo pasaba dos veces al día, cuando iba a la escuela y cuando regresaba. Hola, ya hace años había visto esta publicación, pero seamos honestos, en el internet hay muchas mentiras y bastante lo que se publica es completamente falso. ¿Será esta publicación real? Vamos a investigar. 2 horas después. ¡Wow! Lo que encontré es fascinante y ahora tú lo vas a conocer. Corrí el año 2016 y el mundo conoció una historia realmente increíble, pero real. Y es que Japón había decidido mantener una estación de tren solo para que una chica pudiera ir a su colegio. Todo había comenzado años atrás, cuando varios pueblos en Japón comenzaron a quedarse sin habitantes. Y es que los jóvenes que vivían ahí decidieron irse a las ciudades. Además que en el país completo cada vez están naciendo menos niños. Y es que las parejas en Japón tienen en promedio tan solo un hijo. Sí, Japón completo se está quedando sin japoneses. Empezando con los pequeños poblados. Pero de eso en particular te hablaré en otro video. Ahora bien, Japón completo está conectado por trenes. En las grandes ciudades, nuevos, grandes y rápidos. En los pequeños pueblos, antiguos, chicos y lentos. ¿Pero qué pasa cuando un pueblo se hace tan pequeño porque poco a poco fue abandonado y ya no es costeable tener ahí una parada con estación de tren porque ni siquiera hay pasajeros? Bueno, tristemente, esa estación se cierra y los habitantes, los pocos habitantes, tendrán que buscar otra manera para trasladarse y salir del lugar, como autobuses, carros particulares, etc. Esto es el destino de la estación Kyushirataki en la isla de Hokkaido, en Japón. La estación se había inaugurado el 1 de octubre de 1932, cuando las poblaciones en el país estaban llenas de vida. Pero Japón había cambiado con los años y la estación ya no podía continuar. En julio del 2015, la estación JR anunció que iba a cerrar esa estación junto con otras estaciones más. Y es que una estación no simplemente significa que ahí se va a hacer parada, sino también que se necesita dar mantenimiento a un lugar. Y eso ya no era costeable. No había suficientes pasajeros. Pero después, no lo hizo. La razón, una pasajera. Sí, una pasajera. Que ocupaba la estación para ir y venir de la escuela. Eso sí, la estación iba a cerrar cuando la chica se graduara. El nombre de la chica se hizo viral. Kana Harada. La cual casi era la única pasajera que se subía al tren en esa estación durante los últimos 3 años. Solo surgió un gran problema. Cuando la historia se hizo viral, periodistas e incluso fanáticos fueron al lugar y empezaron a acercarse a la chica. Algo que fue bastante molesto, porque ella estaba terminando su escuela. Es por eso que se hizo una petición para que la dejaran de molestar. Y sí, lo hicieron. Al final, Kana Harada logró terminar la escuela. Fue así que el 1 de marzo del 2016, Kana Harada tomó el tren por última vez para asistir a su ceremonia de graduación. Hoy en día, si vas a la estación, solo encontrarás un lugar abandonado. Incluso, si la buscas en Google, te dirá que está cerrada permanentemente. Eso sí, todo indica que la estación tuvo una bella despedida. Porque el día en que Kana Harada tomó el tren para graduarse, que también fue el día en que la estación dejó de trabajar, ese día ella regresó al lugar y la gente le celebró con mensajes y flores que se había graduado. Y después también celebró a la estación por haber hecho un gran trabajo. Sí, se dio una bella ceremonia de clausura. Tiempo después, algunos medios de comunicación aseguraron que el cierre de la estación con la graduación de Kana Harada fue pura coincidencia. Pero todo indica que no es así y que la educación en Japón es muy importante. Hoy en día en Japón, no solo estaciones rurales, sino pueblos completos desaparecen. Y solo quedan las historias y los recuerdos que se vivieron en ellos. Ahora tú ya conoces la historia completa. Ahora sí, antes de irte, suscríbete a este canal Tu Cosmópolis, tanto en YouTube como en Facebook. Así, serás parte de la gran familia Tu Cosmópolis. Además, conoce mi canal de curiosidades y datos inteligentes, Tu Cosmópolis 2. Te va a encantar.
Te dejo el link en la descripción. Tu Cosmópolis 2. Yo soy Marco Antonio C. y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.